Preguntámonos qué lle pasa a Alberto Corbacho. Nos últimos encontros baixou o seu rendemento. Corbacho pasa por un baixón na temporada e o equipo bota de menos os seus puntos. Moncho Fernández lembrou o sábado en Málaga que no perímetro estaban as causas do mal momento que ten o Río Natura Monbus. Corbacho alude a cuestións persoais, compañeiros que xa non están e as defensas dos adversarios que o perseguen doutro xeito. Ahora mismo pues las cosas no están saliendo bien, no estoy teniendo tantas oportunidades como antes, las defensas rivales pues están muy pendientes de mí y bueno, y quizás pues el momento pues donde Oriol se lesiona y Mai se tiene que ir a Estados Unidos, pues quizás también me afecta, ¿no? Me afecta personalmente, que tengo que dar pues más de mí mismo y ahora pues apretar un poco los dientes para acabar, ¿no? Acabar bien e intentar pues estar al mismo nivel o similar nivel que he tenido pues durante la mitad de temporada, más o menos. Corbacho, que promete loita na pista do Estudiantes despois dunha última xornada con derrota en Málaga. Todo lo que venga puede ser pues positivo y mejor para nosotros y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Intentar pues competir al máximo, sin presión de poder, ¿no? De estar allá abajo, que yo creo que es complicado, ya lo vuelvo a decir, y con ganas de acabar lo mejor posible, ¿no? Y acabar lo más alto posible, ¿no? También el playoff pues ya lo tenemos muy lejos, pero bueno, no es lo mismo acabar décimo primero que décimo, ¿no? A actualidade dos santiagueses pasa polo futuro do seu adestrador Moncho Fernández. O técnico non quixo pronunciarse, quere centrarse en gañar nunha pista na que non o fixo nunca do Estudiantes. E sí que penso no meu futuro. O meu futuro chamase Estudiantes o domingo. E estou totalmente centrado nese futuro. Un equipo con unha plantilla enorme, ¿no? Bueno, es un equipo que, por ejemplo, a nosotros nos llevan más de 1000 partidos de experiencia en ACB, por poner un ejemplo, ¿no? Para hablar de Estudiantes. Puede ser un aliciente más, ¿no? Intentar ganar una pista en la que nunca hemos sido capaces de ganar. Lo cierto es que dende fai unos meses, ¿no? Que a marcha de Mike y a lesión de Oriol, non tivemos una semana tranquila. No que ven non haberá derbi galego na ACB, o Breogán foi eliminado ante o Burgos, mentres o Río Natura Monbus buscará unha vitoria nesta xornada na pista de Estudiantes. Xogará xa coa permanencia matemáticamente asegurada. Co chifre na boca, Río Natura Monbus agardaba esta mañá por unha derrota del Abruxador para aplaudir outra permanencia na ACB. A derrota ven de consumarse e Arestora festexan o objetivo. Así buscará mañá un triunfo para engrandecer a temporada ante Estudiantes. A clave volverá a estar la defensa. Por fuera, Ollo Akuric. Lo tenemos en letras muy largas en el Scouting Report, que en los últimos 9 partidos está jugando increíble. Tiene casi 20 puntos de prometido. Por dentro terán que dar la cara ante pivotes como Ivanov o Espigado Nogueira, un jugador nuevo pero con proyección en NBA. Ha oído muchas cosas de él, pero vamos a ver cómo está a jugar con él. O Estudiantes ten un triunfo menos que Río Natura. A eles aínda lles vai a permanencia. O partido 6:30 coas ausencias nas ringleiras galegas de Oriol, de Sanz e de Estobar por unha escordadura de nocello.